Banca de Curicó. Aquí el 2005 estuvo Jaime Nova en un juego por la primera fase del torneo de la tercera división. Curicó Unido enfrentó a Linares en el Estadio La Granja y Curicó perdía 1-0. Luego llegaría el segundo tanto de los linarenses y el marcador que se ponía 2-0 en contra. Y minutos más tarde, incluso en el primer tiempo, llegaría el 3-0. Donde los linarenses festejaban y Curicó sufría. Más encima aún, en los descuentos de la primera fracción, Mario Galleguillos desperdició un penal para el Curi. Mario Galleguillo que va a correr, le salta el portero Juan Martínez, viene corriendo Galleguillo, Mario, ahí está Mario, ¡paró! Pero los albirrojos en el segundo tiempo despertarían, primero con este penal servido por Sebastián Narváez para poner el 3-1. El empuje continuaría con la anotación de Daniel, el abuelo briseño, para poner el 3-2. Y Héctor González, el Tito González, que llegó aquella temporada proveniente de Trasandino de los Andes, marcaría primero el 3-3. Y en el minuto 90, el 4-3 de un partido histórico para los colores curicanos. Con estas imágenes del recuerdo, cerramos esta edición de Curicó Unido en el Corazón. Será hasta la próxima semana. Tengan ustedes buenas noches. Ya continúa Cráneo TV.